¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues el día de hoy, como ya se pudieron dar cuenta, le hicimos unas cuantas modificaciones al Lancer. Bueno, modificaciones pues en cuanto a estética, ¿no? Es algo que yo ya les debía a ustedes, yo ya había quedado con ustedes de hacer esto. Entonces, pues bien dicen, ¿no? Ahora sí que son deudas que yo tengo, las voy a cumplir, ya las hice el día de hoy. Bueno, yo las había hecho, pero el día de hoy se las quiero enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a comentar un poquito a grandes rasgos, más o menos, qué fue lo que hice. ¿Se acuerdan de los colmillos? Ya me habían pedido los colmillos porque hacía falta que, pues en primera, que los colocáramos hace tiempo. En segunda, ya que los habíamos colocado, que los pintáramos. Ya los tenemos pintados, amigos. Ya por fin se nos hizo tenerlos pintados. Ya era tiempo, ¿no? Ya había mucha tardanza que yo había tenido en eso. Pero bueno, ya están pintados. Y no solo eso, hay otra cosa más. ¿Saben qué? No. Se los voy a comentar. Ustedes recordarán que les había dicho que había comprado también las tomas de aire. ¿Se acuerdan? Las que va al centro y las dos laterales, las tomas de aire. Ya están colocadas, inclusive ya están hasta pintadas. Ya están instaladas en el coche, ¿no? Se ve fregoncísimo ese Lancer, la neta le quedaron chidísimas al Lancer. Les voy a hacer un comentario, amigos. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, oye, y en el video vas a enseñar cómo lo hiciste, cómo lo pintaste. Ok, aquí les voy a aclarar un poquito. Y al final del video, pues también ustedes tendrán una explicación un poquito más detallada, ¿no? Yo no las coloqué, yo pedí que me las colocaran. En este punto también ustedes se podrán dar cuenta que tampoco yo fui el que pinté las partes. Estas partes yo las mandé a que las pintaran y al mismo tiempo aproveché para que me ayudaran a pegarlas. Eso fue lo que sucedió. En el final del video les voy a comentar por qué. Ustedes ya saben porque en el video anterior yo les dije que pues bueno, estoy un poquito ocupado entre semana con el trabajo y con todo lo que tengo que hacer. Yo aquí a la casa, a su casa, yo vengo llegando fácil como entre 10 y media, 11. Se me dificulta mucho el poder hacer algo, ya que imagínense, yo salgo de aquí de la casa como a las 5 y media de la mañana y llego a esa hora. O sea, literalmente no llego aquí a hacer nada más que dormir. Entonces, bueno, no les voy a explicar más sobre lo que hago en la semana, ¿no? Vamos a lo que nos cruje, que es a ver cómo quedó el coche. Y pues bueno, espero les guste. No olviden dejar aquí sus comentarios, recuérdenlo, siempre los voy a leer. Pero bueno, vámonos, poca charla, más acción. Ahorita nos vemos. Pues así se ve, miren. Sí se ve la diferencia, ¿no? De cómo estaba antes a cómo estaba después. Por acá de perfil. ¿Qué dicen? ¿Cómo se ve? Sí, cambió luego, luego, ¿no? Esa parte de enfrente del Lancer. Se ve más agresivo, se ve más. ¿Cómo se ve? A ver, ustedes díganme. ¿Les late o no les late? Ahora del otro lado. Ambos perfiles. ¿Cómo ven? Pues la neta sí me gustó. También quiero hacer una, ¿cómo decirlo? Pues como un pequeño consejo, ¿no? Que a mí me pasó, ya que pues sí no les enseñé a lo mejor cómo lo pintaron y todo eso, porque bueno, lo mandé a pintar en la semana y pues no podía yo estar ahí cuando los pintaron. Entonces pues los mandé a pintar y que los colocaran. Aquí lo que sí hicieron pues fue pintar esta simulación de toma de aire, que es la entrada aquí, pues la pintaron del color del coche. Estos de acá pues se pintaron de color de negro mate. Este es un negrito mate. Y pues, se pegaron. A lo mejor me van a preguntar cómo los pegaron. Pues bueno, aquí se alcanza a ver un poquito, no sé si lo alcancen a ver, que es como con cinta doble cara. Pero aquí yo les recomiendo, porque yo lo voy a hacer, es pues ahorita como saben ha estado lloviendo mucho, entonces pues no, como que no aguantó muy bien y se está despegando, se está empezando a desprender. Yo lo que voy a hacer, pues se me ocurrió la idea, no sé ustedes cómo vean, pero le voy a poner un poquito de plastiloca. Hay un azul con blanco que creo que pega más fuerte que la normal, entonces voy a usar esa. Ustedes cómo ven, qué consejo me dan. Pero pues sí se ve chido, miren. La neta, se ve chido. Aquí ya. Ah, también me faltaba aclararles, ¿no? Aquí los colmillos ya están pintados también. Los dos colmillos, miren, vamos acá para que vean. Los dos colmillos ya están pintados. Les tapamos donde van los,
pues las pijas, iba por aquí una, iba por acá otra y iba por acá otra, si se acuerdan. Aquí va otra. Todo eso lo tapamos. Yo con la persona que es mi ojalatero de confianza, pues se lo llevé y me ayudó a taparle eso para que no se viera, más que nada, no se viera más estético el carro, no se viera todo ahí agujerado con las pijas y todo eso. Inclusive él me ayudó a que quedaran fijas. ¿Por qué? Porque con las pijas normales que yo le había puesto, pues ya sí se desprendió un poco y él me ayudó a que quedara bien. O sea, aquí, todo esto, ya no se va a desprender jamás. Se tendría que desprender con toda la fascia para que se saliera. Entonces me ayudó a que quedara pues realmente fuerte, ¿no? Que sujetara bien. Pero pues bueno, amigos, así se ve, miren. La neta se ve chido, ¿no? Ya, este es otro Lancer, la neta. Acá atrás con su aleroncito, con sus entradas de aire, con sus colmillos, su naricita negra. Nada más me falta comprar uno que otro accesorio, empezarle a meter más en el motor, los rinecillos, que también ahí les tengo una sorpresa, y pues ya sería todo. ¿Cómo ven? La neta sí se ve chido, ¿no? ¿Qué opinan? Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado más que nada cómo quedó el coche. Quiero hacer un reconocimiento a un suscriptor, a alguien que me hizo un comentario. ¿Por qué? Porque él me dijo que quería ver un antes y un después de los colmillos. Ah, pues miren, aquí les voy a dejar la imagen de cómo estaba antes el coche. Así se veía. Y ustedes pueden ver ahora cómo se ve. La neta es que sí cambia mucho, ¿no? Cambia muchísimo, se ve muchísimo mejor así, le da un tono más, un aspecto más agresivo al coche. Y pues ya, ¿no? Ahora sí que saludos a esa persona que me comentó, aquí está su evidencia. Si le convence y hacerle lo mismo a su coche, pues adelante. Sabes que aquí pues te mostramos todo lo que quieres ver, ¿no? Igual ustedes si quieren ver algo, pídanmelo, yo lo voy a tomar en cuenta. Y pues como evidencia aquí se los voy a dejar, aquí siempre lo vamos a tomar en cuenta. Hay una persona que me pidió el polarizado, ya estamos trabajando en eso, ya tengo la cita para el polarizado. Acuérdense de una cosa, yo normalmente hago estos videos, pero muchas veces no los subo el mismo día que los hago o la misma semana, a veces los subo hasta la semana que sigue o hasta la otra. O sea, a veces vamos como desfasados, como dos semanas. Pero bueno, el polarizado, a lo mejor cuando ustedes estén viendo este video, ya de estar llevándose a cabo, ya lo tengo, nada más faltaría subirlo. Pero acuérdense que pues es una semana de diferencia o quizá dos, pues más o menos para que tengan en cuenta que sí me tardo un poquito, pero no es porque yo no quiera, es por cuestiones de que estoy ocupado entre semana y se me dificulta muchísimo. Pero bueno, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado, saludos, no olviden dejar sus comentarios aquí abajito si les gustó, una recomendación, algo que quieran ver adelante, yo lo voy a leer absolutamente todo. Nos vemos en el próximo video, bye.